Las autoridades del IAIP han ordenado a la Secretaría de Salud hacer una versión pública en el idioma español del contrato y tienen un plazo de cinco días para hacerlo. A una solicitud que hizo la Secretaría de Salud referente a, 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 a una situación propia de reserva. Es así que una vez de que ellos nos envían la solicitud, nosotros tomamos a bien pues, conocer los hechos y el derecho. Y ayer se les notificó formalmente una resolución motivada y fundamentada en, en las normas eh, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como cada una de esas eh, disposiciones internacionales eh, que tenían la reserva, bajo el entendido que la reserva solo comprende para situaciones propias de de temas intelectuales. Ese acto solicitado por la Secretaría de Salud es criticado por diversos sectores que exigen transparencia en las compras durante la emergencia sanitaria. Yo creo que a esta altura deberíamos de conocer ya el pueblo hondureño en qué consiste el contrato suscrito con el Instituto Gamalea y el Fondo de Inversión Rusa en torno a las 4.2 millones de dosis que se compraron del, de la vacuna Sputnik debería de estar publicado. Eh, al contrario de eso, la última información que tenemos es que eh, la Secretaría de Salud, igualmente la Secretaría de Finanzas, han solicitado al Instituto de Acceso a la Información Pública eh, declarar en reserva o en secretividad el, el, el contrato suscrito con Rusia. Me parece que no es correcto, es una muestra de opacidad. El contrato con el Fondo Ruso de Inversión establece que se efectuarán en dos formas de pago, el 50% antes de la llegada de la vacuna y el otro 50% cuando arriben las vacunas. El valor de cada una de las dosis es de 26 dólares, es decir, 13 dólares por dosis. Con las imágenes de Alexis Ponce, Denis Salgado, Azteca Noticias.